Bienvenidos a una edición más de Boleto de Cine Retro. Yo soy Alberto y ahora vamos a repasar Furia de Titanes de 1981, basada en la mitología griega, específicamente en el mito de Perseo. Perseo, hijo de Zeus y una mortal, era un titán. Los titanes básicamente eran hijos por fuera de los dioses, así que se pueden imaginar que eran como los superhéroes de la época. Para el rol de Perseo, el elegido fue Harry Hamlin, un virtual desconocido, pero el cual se sacó el premio mayor, del cual hablaremos más adelante. Perseo es ayudado por el viejo poeta Amón, que es interpretado por el gran Burgess Meredith, que hace las veces de entrenador. Lo recordarán por este papel. Acá hace de un entrenador un poco más amigable. La princesa Andrómeda es también otro rol interesante, es interpretado por la bella Judy Bowker, que de paso tiene como una especie de maldición en lo que se refiere a pretendientes. Calibos pretendía ser el marido de Andrómeda, pero a Zeus no le cae bien y eso produce esta maldición. Pero Calibos no se rinde y empieza a acosar a Andrómeda de forma de viajes astrales, pero a la inversa, ella viaja en espíritu al pantano donde reside Calibos y es escoltada por un buitre. Así que no hay orden de restricción para eso. Así que Perseo llega a romper la maldición, pero la futura suegra mete la pata y hace algo que a la diosa Tetis no le gusta. Que de paso esta diosa es interpretada por la profesora de una escuela de magia y es protagonizada por la gran Maggie Smith. Furiosa, la diosa Tetis declara que Andrómeda deberá ser sacrificada por el Kraken si no desean que la ciudad sea destruida, así que Perseo se embarca en una gran aventura. Y para detener esto, Perseo se tiene que enfrentar a la mítica monstruosidad llamada Medusa, que convierte a los hombres en piedra, algo así como tu exnovia. Pero no entremos en más detalles. Hay varias cosas interesantes en esta producción. Primero, que los efectos visuales y de stop motion fueron creados por Ray Harryhausen, padre de la stop motion animation. La stop motion era un método usado en el cine de aquel entonces, cuando no había CGI, y eran verdaderas obras de arte que se hacían y se animaban con la cámara. Digamos que era un proceso bastante delicado, tedioso y largo, pero muy fructífero. Harryhausen era famoso por estas otras producciones, entre muchas otras. Varias de esas piezas se conservan en museos, por ejemplo, el Kraken está en un museo en Berlín. La presencia de Harryhausen en este film hace que esto parezca que todo fuera en el mismo universo. Otro integrante importante de Furia de Titanes es Búho, el búho mecánico. Y tanto así que es tan emblemático que apareció en la nueva versión del 2010 en un pequeño cameo. Y por supuesto Medusa y el Kraken como los monstruos más emblemáticos de una saga que tuvo un remake, como les decía, en el 2010, pero este no le hizo justicia. No tengo ningún problema en ver a Liam Neeson como Zeus, de hecho es una de las mejores cosas de esta nueva versión. Sin embargo, en la versión de los 80 los dioses interactúan más y en esta versión Zeus solamente habla con Hades, interpretado por el gran Ralph Fiennes. Y hay también muchas incoherencias en el guión. ¿Cómo vas a decir que los dioses se debilitan si no les rezamos? ¡Son dioses! Volviendo a Furia de Titanes del 81, tenemos que decir que Zeus es como un gran coleccionista. Tiene piezas de todos los humanos en el Olimpo. ¿Será Zeus el primer coleccionista de la historia? También hay que recordar que una de las diosas era Afrodita, y aunque no hace mucho en esta versión, era interpretada por la gran Úrsula Andress, la famosa chica Bond. Y aquí viene lo bueno, ella y Perseo, Harry Hamlin, tuvieron un romance que produjo el único hijo de la actriz. Así que ahí lo tienen, Perseo y su diosa, la verdadera Furia de Titanes. Y aunque tomaron caminos separados, se llevan actualmente muy bien. Otro detalle interesante es que la producción acredita a los seres mitológicos. Búho trabajó muy duro en esta producción, casi se lo come el Kraken.
También la película produjo memorabilia diversa, desde figuras de acción, juegos de mesa, estatuillas costosas y mucho más. Todo un clásico del cine de los 80. Si no la han visto, háganse un favor y vean Furia de Titanes. Es nuestra recomendación en Boleto de Cine Retro. Muchas gracias a Cinemark, al Brook Mall y sus salas Premier por permitirnos grabar este segmento aquí. Les recuerdo que si tienen alguna película que les gustaría que analizáramos, aquí están nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. Yo soy Alberto y los espero en una próxima edición de Boleto de Cine Retro. Mientras tanto, nos vemos en el cine, que está mejor que nunca.